Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Antes de empezar con el análisis, con la crítica, con este vídeo especial de los 9000 suscriptores, quiero daros las gracias a todas aquellas personas que os habéis suscrito al canal y a todas aquellas personas que habéis estado viendo constantemente mis vídeos, que habéis comentado y que yo he contestado pues en la medida de lo posible a todas aquellas personas que eh, han apoyado pues este pequeño canal y que hacen que poco a poco pues vaya subiendo en suscriptores y que por lo tanto sea cada vez un poquito más grande a todos vosotros os doy las gracias porque sin vosotros realmente pues este canal de YouTube pues no existiría a todos vosotros y vosotras evidentemente os doy las gracias y vamos a pasar con la película que ha ganado la encuesta para este especial de 9.000 suscriptores, que no ha sido otra que con un 42% de los votos, no ha sido otra nada más y nada menos que La Misión de Roland Joffey del año 1986. De todas las películas que estaban puestas en la encuesta, para mí, eh, para mi gusto personal, pues era más o menos la tercera mejor. Ya que el peso específico que tiene Los mejores años de nuestra vida de 1946 de William Wyler y La noche del cazador del 55 del Charles Lawton son películas realmente de un peso específico realmente importante, incluso mucho más que La misión desde un punto de vista cinematográfico. Pero como siempre yo respeto la decisión de la mayoría y esta noche vamos a comentar de una manera amplia, vamos a disgregar esta también obra maestra del cine de los años 80 y de realmente de todos los tiempos, que es un espectáculo realmente maravilloso, enmarcado dentro de lo que es un marco histórico, valga la redundancia, muy específico y muy complejo en la historia del mundo, tanto en la historia de Sudamérica como en la historia de Europa, y que vamos a ir disgregando todos los valores cinematográficos que tiene. Antes de entrar de lleno con lo que es el comentario de la, de la película propiamente dicha, tengo que deciros que todos los comentarios, todos los análisis, toda la crítica, todo lo que voy a comentar realmente de esta película se va a hacer desde el más absoluto de los respetos. Es decir, yo tengo bastantes suscriptores que me consta que son suramericanos. Y evidentemente, pues la misión es una película que, en parte, pues le puedes tocar, les puede tocar la fibra sensible. Pero tengo que decirles que estén absolutamente tranquilos, porque yo me voy a cernir a los acontecimientos históricos que tiene esta película, pero desde un punto de vista históricos. Lo que no voy a hacer, evidentemente, va a ser juzgar unos acontecimientos que ocurrieron, evidentemente, hace más de 250 años, en pleno siglo XIX. 18. Porque con los ojos, evidentemente, de lo que es una persona como yo del siglo XXI, pues esos acontecimientos no pueden juzgarse de una manera lo suficientemente objetiva, ya que mi mente tendría que estar, digamos, conciliada o tendría que estar amoldada, digamos, a las mentes, de cómo era el mundo hace más de 250 años, en pleno siglo XVIII, que es cuando se desarrolla la historia. Y desde el punto de vista Cinematográfico, es decir, desde el punto de vista cinéfilo, voy a analizar la película por sus valores cinematográficos y puramente artísticos. Por lo tanto, no hay motivo, evidentemente, para que mis suscriptores de Sudamérica, si hago yo algún comentario, pues puedan incluso llegar a ofenderse. Porque ya les digo, va a ser una crítica, va a ser un comentario y un análisis de esta película desde el más absoluto de los respetos. Y, evidentemente, exponiendo los acontecimientos históricos que se narran en la película desde el más absoluto de los respetos y desde un punto de vista claramente objetivo, no subjetivo, evidentemente. Y la película, yo os digo, desde un punto de vista artístico. La misión de Roland Joffey del año 1986 es una película sumamente importante dentro de la década de los 80. Para mí es una de sus mejores películas. Roland Joffey ganó la palma de oro en Cannes en 1986 por esta película y tuvo nada más y nada menos que siete nominaciones al Oscar, de las cuales solo ganó una, que fue la de la mejor fotografía. Aunque para mi gusto realmente la película podría haber ganado muchísimos premios más. Estuvo nominada evidentemente a la mejor película al mejor director y sobre todo a la banda sonora, que es uno de los principales protagonistas que tiene esta maravillosa y espectacular producción británica. Es decir, aunque fuese distribuida evidentemente por la Warner Brothers, es una película eminentemente británica, por lo que es su ritmo. Por lo que es el tono de la misma, por lo que son las interpretaciones tan contenidas, pero puramente físicas, de sus protagonistas. Y me estoy refiriendo a actores de la talla de Jeremy Irons y de Robert De Niro, los dos auténticos protagonistas de esta maravillosa odisea fílmica. La verdad es que Roland Joffey, para lo que es el rodaje puramente cinematográfico, evidentemente, de la película, se le, presentó, se le presentó una de las mayores diatribas que él ha tenido dentro de su carrera como director. Recordemos que en 1984 ya nos había dado una obra maestra del cine, del cine antibélico que, es antibélico, que se llamó Los Gritos del Silencio, protagonizado por John Malkovich. Pero eso es una película que yo os comentaré más adelante porque tampoco tiene desperdicio. Pero la fama le vino evidentemente a Roland Joffe por la misión. Una película con unos valores cinematográficos absolutamente desbordantes por sus cuatro costados, y que hoy en día parece que ha quedado parcialmente como olvidada por parte de la crítica y que no todo el mundo le tiene un gran aprecio desde, el, desde un punto de vista de calidad. Pero tengo que deciros que La Misión es una película de una calidad absolutamente tremenda, yo os digo que desbordante, es un espectáculo majestuoso, muy denso, es una película puramente visual. Roland Joffe, además, para esta película, inventó... Por supuesto, un lenguaje visual absolutamente maravilloso, ya que muchas de las secuencias de esta película, en muchos de los fotogramas que tiene, tienen muchísima más información que si Roland Joffrey hubiera filmado diálogos de los personajes para explicar el contexto histórico. Pero lo que hace Roland Joffrey es darle un ambiente un poco, digamos, como semidocumental a la película, aportando un realismo absolutamente fastuoso ese realismo que te quería roland joffe para la película se le presentó en uno de los grandes problemas que tuvo y es que los extras que hacen de nativos suramericanos en esta película siempre tuvo el problema de que él no quería unos extras comunes y corrientes pues encontrados en hollywood en, en, en estados unidos o en el reino unido sino que quería unos, eh, unos extras realmente importantes desde un punto de vista visual él pues, eh, Roland Joffé viajó hasta Colombia y se puso en contacto con los, unos nativos llamados los Guananas, unos eh, nativos de allí que viven en, en Colombia, que además parecen que viven como una especie como al margen por completo de la sociedad occidental y también de la sociedad suramericana, que no se les reconocen sus derechos, incluso incluso ya no solo como tribu, sino como nativos precisamente de allí del país del país de Colombia. Eh, estuvo conviviendo con ellos una determinada, una determinada temporada y luego se ganó su confianza para que participaran de extras en su película, ya que eh, Roland Joffrey lo que quería, el director lo que quería realmente, era unos extras que fuesen lo más parecido posible a los nativos suramericanos, para que su, pelis, su película fuera muy realista. Y lo que hice fue ganarse su confianza, pero evidentemente a base de dinero. Es decir, los guananas, la tribu de los guananas o los nativos guananas de Colombia, son un pueblo realmente pobre. Y como ellos querían pues, eh, eh, tener atención médica, mandar a sus hijos al colegio, lo que hizo Roland Joffi es prometerle una cantidad de dinero que ya era bastante importante. Recordemos que esta película pues, viene avalada por ser una superproducción realmente. Porque además la película estuvo rodada en Sierra Nevada a orillas del río San Diego, en Colombia y en las cataratas de Iguazú. Era una producción sumamente ambiciosa. Y lo que hizo Roland Joffi fue utilizar a estos, a estos nativos colombianos, los guananas, para que eh, evidentemente pues, realizasen el papel de los guaraníes. Desde el punto de vista histórico, ya os digo que nos, eh, nos adentramos en, en una época de bastante convulsión tanto en Europa como en Sudamérica. Desde el punto de vista, dios digo, histórico, existían desde España lo que eran las misiones prácticamente desde que Cristóbal Colón puso el pie en las Américas. Las misiones eran unas congregaciones, un grupo de sacerdotes y de curas, cuya misión era evangelizar a todos los nativos suramericanos, es decir, trasladarle pues eh, nuestra religión la religión católica a través pues de ya os digo misiones que en los que eran franciscanos jesuitas católicos pero dentro de lo que es la misión de esta película los curas son eminentemente jesuitas el padre gabriel gabriel interpretado por jeremy irons es un cura jesuita que evidentemente está allí pues para evangelizar a todos los nativos a los guaraníes en este, en este contexto en esta película y entonces es lo que lo que hace pues es enseñarles lo que es la religión católica lo que es enseñarles a por ejemplo a tocar instrumentos a fabricarlos a lo que es a cultivar la tierra es decir una serie de costumbres digamos que bajo el punto de vista de occidente bajo el punto de vista europeo consistía digamos en eh, como os diría yo en civilizarlos porque la idea que se tenía en aquel entonces desde Europa Hacia los suramericanos, hacia los nativos suramericanos, era evidentemente pues, como, una, como una serie de tribus en los que no había civilización alguna, en el que cazaban, y que había pues que realmente pues, evangelizarlos, que ellos creyesen en un dios. Evidentemente, la iglesia, en aquella época, pues desde el siglo XV, XVI, XVII, era realmente lo que. la, la institución que dominaba toda Europa. Y claro, pues las misiones, y sobre todo las, las españolas, dentro de lo que era el Imperio Español, tuvieron un, una gran importancia en lo que es la evangelización de los nativos, en lo que es la, el aprendizaje de las costumbres europeas, y, evidentemente, en la fabricación de lo que se llamaban productos, eh, lo que son, por ejemplo, los instrumentos, eh, lo, que, eh, lo que son, por ejemplo, lo que son los cultivos, es decir, a vivir en sociedad. Es decir, se les aportaba, digamos, pues una serie de conocimientos más del estilo europeo. Prácticamente las misiones fueron de realmente cientos de ellas por toda Sudamérica. Y sobre todo cobraron importancia las misiones, evidentemente las españolas, católicas, jesuitas, en este caso jesuitas como es el padre Gabriel, perteneciente a una misión jesuita. Entonces el padre Gabriel, para, eh, en la película, para eh, hacerse con lo que es la confianza de los guaraníes, que además pues eh, al principio de la película se puede decir que se deshacen de uno de los sacerdotes españoles porque estaban ya metiéndose de una manera no excesivamente deseable para los para los nativos lo que hacen es llamarle la atención de los guaraníes tocando un instrumento y poco a poco se va ganando su confianza y esa confianza lo que hace es para poder evangelizarlos y construir una serie de misiones, sobre todo la misión de San Carlos, que está aguas arriba de las cataratas de Iguazú. Con el paso del tiempo, evidentemente, estas misiones lo que hacen es evangelizar, digamos, a todos lo que son los nativos suramericanos y proporcionarles una serie de conocimientos. Pero también, además de ese lado, digamos, evangelizador, también históricamente, digamos, que estaba la otra cara de la moneda, que era la esclavitud. Desde, el punto, desde un punto de vista hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto legal, porque ahora lo comprenderéis, la corona española evidentemente tenía eh, ilegalizados desde el punto de vista eh, histórico y en España lo que era la esclavitud. Pero lo que ocurre es que a partir del siglo XVI, del siglo XVII y del siglo XVIII, del siglo XVIII, eh, aproximadamente 1700, 1750, en el siglo XVIII, lo que ocurre es que las misiones van a ir en detrimento de lo que es, digamos, la colonización de todo lo que es el, de todo lo que es el continente suramericano, también en el norteamericano, evidentemente todo el continente americano. Y a medida que se iban colonizando, pues las misiones, pues iban dejando de tener una cierta importancia y lo que ocurría es que iban siendo como una especie de piedra en el camino para esa para esa no digamos misión, sino para esa, digamos, eh, mm, función colonizadora que tenían todos los eh, países europeos. Países evidentemente como España, como Portugal, como Irlanda, como Inglaterra, como Holanda. Y iban pues al continente americano y claro, para trabajar todas las tierras del continente americano ilegalmente, por parte de unos países, ilegalmente por otros, dependiendo si la esclavitud estaba legalizada o no, lo que eran... Eh, lo que iban haciendo Ira, Eva, eh, era atrapar pues, a todos los nativos suramericanos para que trabajasen, trabajasen todas las tierras. Y aquí es donde realmente está el meollo del asunto de esta película. Desde el punto de vista español, la esclavitud estaba, eh, estaba ilegalizada, es decir, no existía la esclavitud, pero siempre la corona española, digamos que mmm, en, en este asunto se puso bastante de perfil. Ya que cuando eh, se colonizaron, pues, muchos de los territorios allí en Suramérica, pues, existían lo que eran los mercenarios y los tratantes de esclavos, incluso también españoles, que lo que hacían era actuar a espaldas de la Corona española y que grandes eh, lugartenientes y grandes terratenientes que se emplazaban en los territorios suramericanos sí que adoptaron la esclavitud para poder comercializar con los esclavos. Y aquí es donde entra uno de los personajes clave de esta película, que es Robert De Niro, en el papel Rodrigo Mendoza, que hace el papel de un mercenario, de un tratante de esclavos, como en algunas secuencias de la película se nos ve. Por lo tanto, lo que hacían los indios nativos allí, los guaraníes, en esta película lo que hacen los nativos, era refugiarse en las misiones para evitar que fuesen atrapados evidentemente por todos estos mercenarios de todos los países, españoles, portugueses, pero fundamentalmente españoles y portugueses porque es en la película donde se nos está fijando en estos dos países, pero sin embargo luego también estaban los los irlandeses, los holandeses, los ingleses, sobre todo los holandeses. Desde el punto de vista portugués históricamente hablando, la la esclavitud estaba legalizada, es decir, eran realmente esto es muy triste pero eh, tenían muy mala fama, evidentemente, los barcos esclavistas portugueses que se iban a África, que se iban, evidentemente, a Sudamérica, y pues eh, capturaban a muchísimos nativos suramericanos para que trabajaran en las plantaciones de todos aquellos países. Es decir, invadían lo que era un territorio y utilizaban a todos los, eh, a todos los nativos suramericanos como esclavos. En Portugal estaba legalizado, aunque en España ya os digo que solo estaba legalizado entre comillas, por una serie de personas, de mercenarios que trabajaban, digamos, para los lugartenientes y para los señores feudales, a los señores, mejor dicho, que estaban en aquellas tierras. Y aquí es donde entra, yo os digo, el papel de Robert De Niro como mercenario, porque evidentemente eso es lo que es un mercenario, una persona que está pagada, que tiene un lucro económico, que se lucra económicamente a base de actividades ilegales. En este caso el mercenario es Rodrigo de Mendoza, interpretado por Robert De Niro, que lo que hace es capturar una serie de, de guaraníes, de nativos guaraníes, y lo que hace pues, es venderlos a tratantes de esclavos. Es decir, es un tratante de esclavos realmente el personaje de Robert De Niro al principio de la película. Una vez que ya estamos emplazados entre lo que es el marco histórico, la película eh, es todo un viaje a través de la evolución de algunos personajes sobre todo en el personaje de Robert De Niro que es realmente el auténtico protagonista y dentro de todo su fantástico arco argumental y digo fantástico porque la verdad es que el personaje de Robert De Niro hace una interpretación muy emocional es decir la interpretación de Robert De Niro desde el principio de la película hasta el final va a sufrir una serie de cambios en es que en el que desde el principio pues él es un tratante de esclavos él es un mercenario está enamorada de una dama está enamorado de una dama pero que comete el pecado desde el punto de vista, evidentemente, de la iglesia de matar a su hermano por amor, ya que su amada se enamora de su hermano interpretado por un jovencísimo Aidan Quinn en esta película. Pero claro, el personaje de Robert De Niro después de que han pasado los meses y que ha sido consciente ya de que ha matado a su, a su hermano, busca redención. Aunque evidentemente bajo sus espaldas, o mejor dicho, tras sus espaldas, también lleva una gran carga. Porque al matar a su hermano se da cuenta ya no solo del asesinato hacia su hermano, sino del asesinato y de la venta de, esos, de esas decenas, cientos y quizá miles de, de nativos guaraníes que él ha ido atrapando como mercenario que es y que ha ido vendiendo para su lucro personal. Entonces el padre Gabriel, de la misión de San Gabriel, allí en, en Colombia, lo que hace precisamente es ir a, a visitarle a la cárcel. A, la, a donde él está allí porque quiere pasar una penitencia y le dice que hay una manera de poder salvar todos estos pecados, incluso de que le perdonen, a lo que Robert De Niro contesta que no es posible. Y aquí es donde realmente se inicia la gran penitencia de Robert De Niro que va a ser como una especie como de viaje del héroe, de viaje del héroe en el que el personaje de Robert De Niro se irá transformando desde un mercenario hasta un jesuita, es decir, él Abrazará la palabra de Dios, abrazará a los guaraníes, incluso los guaraníes le, le perdonarán incluso después de todos los crímenes que ha cometido en contra de ellos. Pero claro, los guaraníes, en ese momento, que ya están recibiendo una función evangelizadora por parte del padre, por parte del padre Gabriel, dentro de sus misiones, lo que hacen es, evidentemente, es perdonarle. Porque dentro de su misión evangelizadora, el perdón forma parte de la vida. Hay que perdonar a aquellas personas que se están arrepintiendo. Robert De Niro, dentro de lo que es la penitencia, llevará una gran carga, que será su armadura, que serán sus armas, y que será pues todo lo que él forma parte, o lo que tiene, que forma parte de su armadura, su yelmo, y que lo irá arrastrando a través de todos los terrenos de los guaraníes, incluso eh, escalando pues prácticamente a mano, con los pies descalzos, evidentemente como un penitente, pues a lo, lado de, a, lo lado, eh, a lo largo de todas esas cataratas, con una imagen evidentemente de la fotografía muy fastuosa y muy espectacular. Y claro, llega un momento que el personaje de Robert de Niro que Rodrigo no puede más, y es entonces cuando los guaraníes le perdonan y forá, formará parte de esa misión y formará parte del grupo jesuita. Pero claro, desde el punto de vista histórico, siempre nos volvemos a topar con los intereses que tenían tanto España como Portugal, y es que España envía a un sacerdote llamado Altamirano, un cardenal, el cardenal Altamirano, interpretado por el personaje, mejor dicho, por el actor, Ray McNally. Y claro, lo que pretende este, este cardenal, el cardenal Altamirano, es que el, entre el conflicto que ha habido entre España y Portugal, pues eh, se dé, por así decirlo, o a las misiones se las quite o se les vaya quitando importancia, ya que están ocupando una serie de terrenos que pueden corresponder a la corona portuguesa, que entonces históricamente está dominada por el marqués de Pombal. Como dato curioso os diré, que la gran la más, la mayor avenida que hay en Lisboa, en la capital de Portugal, se llama Marqués de Pombal y yo he estado en numerosas ocasiones allí. Me la he pisoteado de arriba abajo, la Avenida Marqués de Pombal. Entonces, eh, lo que hace este sacerdote es, mejor dicho, este cardenal, es estar ahí para quitarle importancia a la misión tanto de San Gabriel como la de San Carlos, las dos misiones que ha fundado el padre Gabriel para evangelizar a los guaraníes, y por lo tanto, pues ceder ante las presiones de Portugal, que también necesitaba de territorios y quería territorios, y que a su vez la esclavitud no estaba abolida para ellos, y que para los portugueses era completamente legal. Pero claro, el conflicto que había es que los guaraníes estaban refugiando en las misiones tanto de San Carlos como de San Gabriel. Sin embargo, los portugueses querían evidentemente capturar a todos aquellos guaraníes, evidentemente para la trata de esclavos. Y claro, aquí es donde entramos dentro de lo que es el conflicto bélico que va a haber dentro de la película y el conflicto histórico. Es decir, por una parte estaban los españoles dentro de las misiones y por otra parte estaban los portugueses y también hasta cierto punto los españoles que tenían intereses creados con Portugal, evidentemente para un lucro económico. Y que te eh, estaba se había enviado al sacerdote Altamirano evidentemente para deshacer las misiones, para derribarlas, para terminar con ellas y que los guaraníes quedasen libres en la selva y poder seguir con la trata de esclavos. Por eso os digo que esta es una película que desde un punto de vista histórico hay que tratarla con sumo cuidado y delicadeza, porque evidentemente es algo que para todos mis suscriptores, tanto españoles como suramericanos, nos toca de lleno de lo que es nuestra historia. Pero, evidentemente, yo lo estoy expo exponiendo de una manera completamente objetiva y describiendo los acontecimientos históricos que en ella pues, se, se, se realizaron en, en realidad. Desde el punto de vista realmente artístico, se puede decir que La Misión es esa película en el que las interpretaciones, en el que el guión y en el que la dirección de actores se puede decir que alcanza o que roza la perfección. Roland Joffrey lo que hizo fue. Eh, inventar un lenguaje audiovisual no a lo mejor tan sumamente exacto como lo podría hacer el británico Ridley Scott, eh, de una manera en la que los fotogramas aportan muchísima información y muchísima densidad. Hay un plano, por ejemplo, cuando ya se ha establecido en el que el sacerdote altamirano, el cardenal altamirano, lo que va a hacer va a ser deshacer las misiones y que, por lo tanto, los portugueses y los españoles pues todas las tierras queden liberadas y también los guaraníes y que no puedan refugiarse los guaraníes dentro de las misiones, lo que hace un niño, por ejemplo, en una secuencia, un niño guaraní, es rescatar el sable que tenía como mercenario y evidentemente como soldado Rodrigo de Mendoza, el personaje de Robert De Niro. Y entonces lo rescata de las aguas y va hacia la cabaña donde está Robert De Niro, donde está Rodrigo, y le enseña el sable. En toda esa secuencia se puede decir que no hay diálogos, pero el espectador realmente ya sabe lo que ese niño quiere decir y cuando Rodrigo, cuando Robert De Niro se queda mirando el sable, su espada, por así decirlo, el niño ya evidentemente intuye lo que Robert De Niro era antes de ser jesuita y que Robert De Niro ayudará evidentemente a los guaraníes a proteger las misiones es decir el lenguaje visual que roland joffe luce en esta película es absolutamente descriptivo además que muchísimas de las secuencias desde que robert de niro empieza todo lo que es su penitencia hasta que se convierte en jesuita son prácticamente eh, imágenes donde no hay por así decirlo un diálogo establecido sino que roland joffe nos describe de una manera muy pormenorizada nos describe de una manera muy nítida muy clara muy visual muy visual todos los acontecimientos de lo que va a ser, digamos, el, esa penitencia que va a tener el personaje de Robert De Niro y que por lo tanto va a expirar sus pecados a través de dicha penitencia. La interpretación de Robert De Niro en esta película es una interpretación eminentemente física. Es decir, Robert De Niro siempre ha tenido grandes interpretaciones en lo que se refiere a gestualidad, en lo que se refiere a diálogos y a entonación. Es un personaje, mejor dicho, es un actor, Robert De Niro, que prácticamente, pues, se ha metido dentro, como actor del método, se ha metido dentro de sus personajes y se ha transformado. Pero es que la transformación que hace Robert De Niro para convertirse en Rodrigo de Mendoza es una transformación puramente física, llena y cargada de emociones. Por ejemplo, cuando llega al final de Arriba, Aguas arriba de las cataratas, y uno de los guaraníes le suelta, le, le quita la cuerda, librándole de esa carga. Lo que simboliza visualmente esa secuencia es el perdón de los guaraníes al personaje de Rodrigo. Y eso que anteriores secuencias de la película nos habían mostrado a un Rodrigo de Mendoza que estaba en plena misión, prácticamente cazando, por así decirlo, a los nativos guaraníes. Y otra secuencia donde se los lleva en caballos, atrapados, además maniatados, para tratarlos como esclavos. Por lo tanto, en esa secuencia, cuando ya el guaraní le suelta las cuerdas, ese, ese momento en el que le suelta las cuerdas y que por lo tanto toda esa armadura que él había estado llevando como penitencia se la suelta de la espada, simboliza o quiere decir que visualmente Robert De Niro ya se ha librado y que además ha sido perdonado por parte de los guaraníes, de todos los crímenes que ha cometido de ellos. Y es cuando, en unas secuencias más conmovedoras de la película, él se echa realmente a llorar. Porque además de haber matado a su hermano y de estar arrepentido, incluso los guaraníes, que él seguramente hubiese pensado que no le iban a perdonar fácilmente, son capaces de perdonar. Y son capaces de, de perdonar porque ellos ya pertenecen a esa misión del Padre, Gabriel, a esa misión evangelizadora, que por lo tanto lleva la palabra y el perdón de Dios implícito. Y al perdonar al personaje de Rodrigo de Mendoza, evidentemente está de, están demostrando los guaraníes que estos guaraníes, que estos nativos suramericanos, realmente tienen una capacidad de perdón muy superior a la que tiene realmente Rodrigo de Mendoza, que los había estado pues cazando hasta prácticamente minutos antes en la película. Por eso el personaje de Rodrigo Robert De Niro, pues prácticamente se puede decir que llora y se abraza, a los guaraníes, se abraza al padre Gabriel, siendo consciente de todos esos crímenes que ha cometido, pero que realmente los guaraníes le han perdonado. Y evidentemente si los guaraníes le perdonan, también le perdonará el padre Gabriel, y por lo tanto se transformará en uno de los jesuitas de las misiones que tiene el padre Gabriel ahí. Por lo tanto se puede decir que dentro de lo que es la película, el personaje de Robert De Niro, el Rodrigo de Mendoza, lo que va haciendo es sufrir una serie de transformaciones emocionales incluso físicas. Porque todo ello va acompañado de una transformación física. Al principio le vemos pues con el pelo completamente echado para atrás, peinado, con una coleta, con su barba muy abundante, muy cuidada, y evidentemente con unos rasgos digamos emocionalmente muy abruptos. Pero cuando se transforma en jesuita, Parece que la imagen de Robert De Niro ha cambiado por completo. Su semblante es más tranquilo, sonríe más veces. Lleva además, pues, el sombrero, de, el, uy, el sombrero, el, el, no, sé, no, me, no me acuerdo cómo se llama el, este, el, el tocado que lleva de, de jesuita. El, el pelo se lo deja más largo, las barbas un poco, un poquito en ese sentido, un poco más descuidadas, como dando pues imagen como ya no tan serio como si fuera ese militar o ese mercenario o ese tratante de esclavos. Sin embargo, cuando el niño, en la secuencia que os he descrito anteriormente, le enseña realmente el sable, su espada, a Rodrigo Mendoza para que les proteja de los portugueses, pues realmente él vuelve a sufrir otra transformación física. Y realmente él vuelve a peinarse hacia atrás, vuelve a cambiar incluso de ropaje y su semblante vuelve a cambiar. Es decir, la transformación, mejor dicho, la interpretación de Robert De Niro en esta película es una interpretación netamente física, netamente emocional, a través de sus semblantes, de sus gestos, de sus miradas y poco en la entonación de los diálogos, ya que, como os he dicho, La Misión es una película realmente puramente visual. Por lo tanto, los diálogos se puede decir que se han reducido al mínimo. Donde mayor abundancia hay de diálogos en La Misión, evidentemente son las secuencias donde están el cardenal altamirano y los representantes del gobierno español y del gobierno portugués y como os he dicho anteriormente el cardenal pues terminará por ceder a esas presiones digamos de todos estos representantes del gobierno español y del gobierno portugués aquí es donde los diálogos cobran mayor importancia ya que de cara al espectador se tiene que dar una explicación de todo el contexto histórico que realmente los personajes están de lleno en, e en ello pero cuando ya se puede decir que el contexto histórico ya no está tan latente, donde estos personajes, donde estos representantes de España, de Portugal, y sobre todo donde no está el sacerdote, donde, perdón, no está el cardenal Altamirano, se puede decir que es una película eminentemente visual. Apenas hay diálogos, y ya os digo que Roland Joffi lo que hace es aportarnos evidentemente una, una imagen, eh, un tratamiento visual mucho más descriptivo de todo lo que estamos viendo. A todo ello eh, hay que sumar la impresionante banda sonora de Ennio Morricone que es un protagonista más dentro de la película. Y me refiero que la banda sonora de Ennio Morricone es protagonista porque además en los momentos cumbre de la película cuando el espectador somos testigos de lo que es el desarrollo de las misiones propiamente dichas cuando el padre Gabriel llega a arriba de las cataratas de Iguazú y lo que hace es establecer la misión de San Carlos, la nueva misión de San Carlos. Lo que hace es precisamente esas, eh, lo que hace yo y el director, es aportar todo lo que es la construcción de la misión, de lo que son las cabañas de los guaraníes, todo lo que es el proceso de evangelización, incluso todo lo que son pues las homilías que da San Gabriel, el, el perdón, el padre Gabriel, con la banda sonora de los cánticos de Ennio Morricone para evidentemente fortalecer la imagen, fortalecer la imagen, digamos evangelizadora de todo ello. Es la misión por esto, una película eminentemente religiosa, pero que ya os digo no renuncia pues a su visión claramente histórica. Desde el punto de vista, digamos, técnico, lo que mayor importancia tiene en esta película es el maravilloso aspecto audiovisual que tiene la misión en todo momento. Yo os digo que Roland Joffé pues tuvo una gran importancia, le dio una gran importancia a lo que es todo el contexto de lo que es la fotografía. Y además es que la fotografía, todo lo que son los colores verdosos, anaranjados, marrones, grisáceos, en una gama y una colorimetría absolutamente fantástica. Como os he dicho en numerosas ocasiones, lo que hace el director es eh, aportar, digamos, más brillo y más luminosidad a las imágenes bajo el estado emocional de los personajes, es decir, cuando el personaje de Robert De Niro pues se va haciendo amigo del de, de Padre Gabriel y cuando se va inmiscuyendo dentro de lo que es le, la función de las misiones, vemos una fotografía mucho más luminosa porque digamos que la luz de Dios desde un punto de vista religioso lo ilumina todo en ese aspecto. Sin embargo, cuando ya en la parte final de la película, cuando vemos que las tropas portuguesas están ya más del lado de, de destruir todo lo que son las misiones, evidentemente aquí ya la fotografía se nos hace mucho más grisácea, se nos hace mucho menos colorista, con unos colores mucho menos saturados, porque el estado emocional de los personajes, incluso del espectador, siempre tiende a ser mucho más dramático. Todo lo que era el fin de las misiones, en este caso el fin de la misión de, eh, de la misión de San Gabriel y la misión de San Carlos, realmente pues, tiene un final y un colofón en esta película absolutamente todo desbordante. Desde un punto de vista eh, claramente también interpretativo, hay que destacar la labor de Jeremy Irons. Jeremy Irons, que es uno de los eh, actores británicos más importantes de la historia del cine, también realiza, al igual que Robert De Niro, una interpretación más puramente física, pero absolutamente desbordante en todos sus aspectos. Hay que ver a Jeremy Irons cómo se desarrolla, por ejemplo, su personaje en todo lo que es el, las negociaciones que tiene con eh, ya no solo el cardenal altamirano, sino también además con todos esos personajes que corresponden a los gobiernos español eh, y portugués que tienen muchos más intereses políticos, evidentemente, que religiosos. La misión realmente, y ya no me refiero a la misión evangelizadora que tiene el personaje de Jeremy Irons, es intentar convencer al Cardenal Altamirano que allí se está realizando una misión evangelizadora realmente muy importante. Y aquí viene uno de los momentos cumbre de la película, ya que, nuevamente y de una manera muy descriptiva, lo que hace Roland Joffey es adentrarnos dentro de lo que son las misiones y visualizarlas de la manera más esplendorosa posible. Allí se las ve las misiones como los guaraníes pues tienen sus casas como están eh, trabajando, como sus hijos van digamos a un colegio, como son tratados, es decir, incluso uno de los guaraníes está aprendiendo incluso a ser un sacerdote, a ser un cura dentro de lo que son esas misiones evangelizadoras. Y también sobre todo la secuencia en la que el cardenal Altamirano es llevado por Jeremy Irons por Robert De Niro y también por Liam Neeson, en uno de los primeros papeles que él tuvo, importante realmente para el cine, aunque le podemos ver. Le pudimos, pudimos ver por primera vez en la película Excalibur de John Burman. Aquí ya han pasado cinco años, está un poquito más mayor, pero realmente era muy jovencito en el año 86. Es decir, su momento cumbre, tanto interpretativo como de fama, no había venido. Eso fue a partir de la lista de Schindler en el año 1993. Como todos sabemos en la película de Steven Spielberg, pero que aquí realmente también hace un papel muy importante, ya que forma parte, él es uno de los curas, uno de los sacerdotes, que forma parte de las misiones. Y como además Liam Neeson, Robert De Niro y Jeremy Airo se llevan a Ray McNally, al personaje del, del cardenal altamirano, aguas arriba de las cataratas para que visite la misión de San Carlos. Además de que esa misión. Le, eh, le aportará serias dudas sobre la decisión que él tiene que tener. Incluso este cardenal llegará a emocionarse en la película en numerosas ocasiones viendo el gran recibimiento que los guaraníes le habían dado desde un punto de vista visual. Vemos cómo va recorriendo el río, el arroyo, eh, y en una especie como de puente completamente construido, además se le ve un tronco que está atravesando el puente, pues le van aplaudiendo a su paso y a la llegada a la misión. Es decir, que la acogida que tiene por parte de los guaraníes, incluso sabiendo que a lo mejor podría desmantelar las misiones, pero los guaraníes en ese momento no lo saben a ciencia cierta, pues realmente le, le acogen de una manera realmente primorosa y espectacular. Y claro, él, que desde el punto de vista político había llegado a la isla, eh, había llegado, mejor dicho, a la isla. Había llegado allí a los territorios de los guaraníes, a los terrenos de las misiones, para desmantelarlas, para que la tensión entre España y Portugal no fuera tanta. Pues evidentemente se queda completamente estasiado de esta función evangelizadora que tanto el Padre Gabriel como Rodrigo de Mendoza, como Jeremy Irons y Robert De Niro respectivamente, estaban llevando a cabo. Es decir que la decisión que tiene este cardenal es realmente muy importante, es decisiva. Pero hasta cierto punto, ya al final de la película, o casi rozando el final de la película, antes de esa indiscriminada matanza, realmente triste y vergonzosa, eh, está dudando hasta el último momento. O sea, Ray Magnali aquí lo que hace es una interpretación también, como el resto de actores, muy contenida, pero muy dubitativa. Se ve en su mirada que no sabe realmente lo que hacer. Por un lado, tiene evidentemente las constantes tensiones entre España y Portugal, y por otro lado, tiene lo que realmente él como sacerdote, como cristiano, como jesuita seguramente, pues realmente no sabe lo que hacer. Pero claro, él es presionado constantemente por los directivos del, de, los, de, los, de los gobiernos de, de España y Portugal para que evidentemente desmantele las misiones. Lo que no sabe el cardenal Altamirano es que en ese desmantelamiento lo que, van a ser, lo que van a hacer va a ser destruir por completo las misiones y matar a muchos indios guaraníes, a muchos nativos guaraníes realmente. Y claro, he aquí o viene lo que es la parte ya más vergonzosa de la película y cómo ver que esa misión evangelizadora tan importante que además estaba ahí para proteger, ya no solo para evangelizar, sino para proteger a los indios guaraníes, realmente se convierte en auténtica matanza y es cuando el personaje de Rodrigo de Mendoza, Robert De Niro, decide unirse, digamos, una especie de lucha bélica que no ve con buenos ojos el personaje de Jeremy Irons. Aquí se produce evidentemente ya desde un punto de vista más interpretativo un duelo entre los dos actores, entre Jeremy Irons y Robert De Niro. Realmente es muy difícil discernir cuál de los dos se lleva el gato al agua interpretativamente hablando dentro de la película, aunque el personaje de Jeremy Irons es desde un punto de vista de guión y argumental más monolítico. Es decir, el personaje de Jeremy Irons no evoluciona realmente a lo largo de la película, ya que él siempre tiene sus ideas muy claras. Él es un sacerdote, él es un jesuita, y él tiene muy claro que su misión en su vida va a ser estar al lado de los guaraníes. Y en ningún momento lo que va a hacer va a ser realmente hacer un conflicto bélico para detener a las tropas portuguesas. Cuando las tropas portuguesas llevan, llegan, a aguas arriba de las de las cataratas además que se ve en, en algunas secuencias realmente extraordinarias cómo van subiendo a través de numerosos riscos incluso las canoas para ir por las por, por el río aguas arriba hasta llegar a la misión incluso los soldados que están o que pretenden destruir la misión dice que van a ser incapaces de poder incluso destruir todo lo que son las misiones con esa gente que, en una secuencia absolutamente conmovedora, se ve que Jeremy Irons con los guaraníes está dentro de la misión, dentro de esas. de esas chozas, de esas. de las. de las construcciones de las misiones. y están cantando. O sea, se les oye con cánticos religiosos. Y claro, todo eso les impone muchísimo a los soldados portugueses. Incluso hay un soldado que dice que no podemos realmente realizar aquí, como nos están indicando, como nos están diciendo, una destrucción de todo esto. Aunque, evidentemente, son obligados a ello. Lo que aquí todo ello provoca evidentemente la impotencia del espectador y la impotencia de todos aquellos indios que no habían estado preparados para una invasión a gran escala por parte de los portugueses y que les destruyesen las misiones. Porque yo os digo que para ellos era, digamos, como su protección. Pero ya os digo que a lo largo de los siglos, desde, el, desde que Colón pisó por primera vez América y que las misiones empezaron a establecerse, históricamente fueron decayendo. Eh, dentro de una función, evidentemente, más colonizadora que evangelizadora. Es decir, se, fueron, se, se volvieron, digamos, eh, se dio una vuelta a todo lo que fue todo esto. Y claro, para toda aquella colonización, pues se necesitaba mano de obra por parte de los portugueses y por parte del resto de Europa. Y claro, lo que era la trata de esclavos, evidentemente, era lo que iban buscando muchos lugartenientes, muchos eh, señores que se habían establecido. Allí en el continente suramericano, españoles y también portugueses, y sobre todo del resto de Europa. Es decir, que las misiones fueron pues prácticamente digamos disminuyendo. Aunque evidentemente las misiones siguen existiendo a día de hoy, y fueron existiendo. Pero, evidentemente, pues chocaban frontalmente los intereses de la iglesia con los intereses políticos. de todos los gobiernos de Europa. Y evidentemente, los guaraníes utilizaban como protección todas las misiones. Y en este sentido, en esta película, la misión de los jesuitas la verdad es que la película desde el principio hasta el final todo lo que es el argumento aunque es una película ya os digo eminentemente visual y descriptiva y en el que escasean los diálogos todos los acontecimientos están muy claros en lo que es la exposición de todos los arcos argumentales tanto de jeremy arius como de jeremy irons como de robert de niro y también de todos los acontecimientos históricos que en él se van narrando, en el que se narra, fundamentalmente al final de la película, pues toda aquella matanza de los indios guaraníes para destruir lo que eran las misiones, porque yo os digo, eran un impedimento político entre países para que se hiciesen pues con más territorios los europeos dentro de su afán colonizador de lo que era el continente americano. Ya os digo que La Misión es una de las películas más importantes dentro de lo que es realmente eh, el panorama cinematográfico de los años 80. Además que Robert De Niro venía, pues prácticamente el año 84, de hace de hacía uno o dos años, de haber filmado otra de las grandes epopeyas, en este caso de Sergio Leone, de una película italiana, italoamericana, que era una vez en América, pero que su interpretación, además de ser muy emocional, era también mucho más de diálogos. Sin embargo, la interpretación aquí de Robert De Niro es una interpretación emocional mucho más física, y desde un punto de vista, digamos, visual. Eh, mucho más contundente. La verdad es que Robert De Niro en ese, en ese aspecto es un, es un actor muy todoterreno, que prácticamente se puede decir que en esta película y en el resto de su filmografía no se le resiste ninguna clase eh, de personaje, incluso desde cualquier visión de un director, ya sea narrativo o sea, ya sea desde un punto de vista más visual. La misión tiene además una narrativa toda en la que el ritmo no decae en ningún momento. Es decir, Roland Joffé lo que hace es planificar la película de tal manera que todo funcione como un conjunto completamente indisoluble, como os he expuesto en críticas anteriores, en vídeos anteriores. Cuando yo digo que una película es como un conjunto que funciona indisoluble, quiero decir que ninguno de los elementos está de más, ninguno de los elementos que componen la película cinematográficamente. Eh, se puede decir que esté metido con calzador, ningún personaje sobra y en el que todo encaja como un puzzle a la perfección. La banda sonora de Denio Morricone está, además, limitada a los momentos cumbre de la película, los momentos más emocionales, los momentos más conmovedores, los momentos de la creación de, los misiones, de las misiones, los momentos en el que Robert De Niro se despoja realmente de todos sus pecados emocionalmente hablando y recibe el perdón de los guaraníes, la llegada del sacerdote altamirano a lo que es la misión de San Carlos, es decir, lo que es la visita de este sacerdote, de este cardenal mejor dicho, a las misiones y cómo se les va enseñando todas las actividades de una manera muy explicativa, muy pormenorizada y la gran función evangelizadora de las mismas. Y evidentemente todos estos momentos y también los más emotivos al final de la película cuando ya asistimos a esa matanza de los guaraníes, todo ello está eh, además fortalecido por una de las mejores bandas sonoras de este inolvidable compositor. La banda sonora, además de La Misión de Ennio Morricone, para mí es una de las mejores bandas sonoras de los años 80, sin ningún género de dudas. Si Ennio Morricone también ha sido, eh, había sido el creador de la banda sonora de Érase una vez en América, también la tenemos en esta película. Es decir, es muy importante el punto de vista musical de Ennio Morricone para aportar con su banda sonora, con esos cánticos, digamos, tan edulcorados, lo que es, digamos, desde un punto de vista las misiones evangelizadoras, eh, las actividades evangelizadoras de las misiones, ya que la banda sonora en, mucho, en muchos momentos tiene como coros celestiales que además acompañan a la acción de una manera pues, realmente fantástica. Eh, y desde un punto de vista cinematográfico, pues que no tiene. no ha tenido prácticamente igual en la década de los 80, y por qué no decirlo, pues prácticamente hasta nuestro siglo. La verdad es que La Misión es una película que nació, prácticamente, con vocación de clásico. Desde el primer fotograma hasta el último. Todo lo que son, por ejemplo, los encuadres y la planificación de lo que es las cataratas de Iguazú, de todo lo que es la colorimetría, de todo lo que es la ambientación, la película es que es un portento de diseño de producción la puesta en escena realmente es sobria pero también nos encontramos con la visión eh, con la misión con la película en la película desde un punto de vista incluso aventuresco roland joffe yo creo que además de tener un componente muy eh, digamos religioso e histórico la película es eminentemente religiosa e histórica también tiene un punto de vista hasta cierto punto aventurero roland joffe recupera por ejemplo el espíritu hasta cierto punto de las, eh, de las películas de aventuras de los lugares exóticos del Hollywood clásico y entonces lo que hace es enmarcar a los personajes siempre dentro de cuadro de hacer eh, no de cuadros de eh, digamos de de eh, encuadres todos muy amplios Roland Joffin no se da no se da tampoco por los planos medios o los primeros planos, solo lo reserva para lo que son los diálogos, pero evidentemente, al estar rodando en las cataratas de Iguazú, al estar rodando en las selvas de Colombia, dentro de lo que es el río San Diego, de lo que es Sierra Nevada en Colombia, la verdad es que todo lo que son los paisajes no los puede filmar de una manera más impresionante. Es decir, todo el protagonismo que tiene el paisaje, y esto es otro de los elementos que hace que Roland Joffy se decante más por una técnica más visual y una planificación más visual y descriptiva, son esa inmensidad, digamos, de, de las selvas de Colombia que realmente prácticamente se pierden en el, en el horizonte. Es realmente extraordinario cómo está filmado todo ello. De ahí que se llevase un Oscar a la mejor fotografía, aunque yo os digo que la misión, realmente por su portentoso guión, por sus interpretaciones, merecía realmente aquel año una... Una cobertura en lo que a premios cinematográficos muchísimo más amplia. Pero ya os digo, se llevó uno de los más importantes premios de la cinematografía mundial, que fue La Palma de en Cannes para Roland Joffy, por esta impresionante película. La misión es una de esas películas que la estás viendo y te van calando emocionalmente que te vas además identificando con el personaje de Robert de Niro cuando se va transformando en ese ser, digamos, de paz que es jesuita, que te puedes identificar perfectamente con los guaraníes debido a que ellos se quieren proteger en las misiones en contra de un invasor que quiere comercializar con ellos, que quiere matarlos, que quiere esclavizarlos. Es decir, te llega realmente a identificar con los nativos suramericanos. La misión es una película profunda, es una película muy emotiva, a través de sus interpretaciones, de su visión histórica, de, de la gran tragedia que sufrieron los guaraníes históricamente hablando. Es también eh, una película que nos ofrece pinceladas históricas, pero que realmente no nos pretende dar, digamos, una visión histórica eh, muy, digamos, muy exacta o muy pormenorizada en muchos toques. Sino que lo que nos pretende es narrarnos una tragedia, narrarnos un drama. Pero evidentemente para comprenderlo, para poder entenderlo de una manera más amplia, evidentemente tendríamos que tener, como os he dicho al principio del vídeo, la mentalidad de una persona que vivía en el siglo XVIII, tanto, tanto desde el punto de vista de los jesuitas, tanto el punto de vista de los guaraníes, desde el punto de vista de los portugueses, para entender todo el conjunto del marco histórico realmente y estructuralmente hablando. Pero la misión... Si nos ceñimos a lo cinematográfico, es una obra maestra, es una obra de arte puramente visual. Pero, evidentemente, y gracias a, la, a lo que es la banda sonora de, de Nio Morricone, nos situamos en una película que es un espectáculo audiovisual de primerísima categoría. Donde el principal protagonista, Robert De Niro, tiene un arco argumental fascinante, cómo va cambiando a lo largo de la película y sobre todo donde esa colorimetría donde ese afán por la aventura en ese afán del perdón de, de esa búsqueda del perdón y de redención del personaje de Robert De Niro es lo que termina calando realmente al espectador al igual que ese gran drama de los de los nativos guaraníes suramericanos y de la profunda tragedia eh, que sufrieron aquellas en aquellos tiempos la misión para mí es una de las películas clave de la década de los 80 y ya os digo, realizada en 1986. Muchos críticos, muchos historiadores de cine, algunos de vosotros me lo habéis comentado aquí en el canal, dicen que la década de los 80 fue incluso la más nefasta realmente para la cinematografía. Pues yo os digo que. En, eh, con películas como La Misión, que como esta película ya no. Es, películas de este estilo y de esta categoría ya no se hacen, y estamos hablando de una película de hace casi ya 40 años. No se puede decir eso de los años 80. Los años 80 tiene formidables películas, Amadeus, La Misión, Érase una vez en América y tantísimos títulos mal que son grandes obras maestras que ya han pasado a la historia del cine. Lo que precisamente hoy no se hace, ni en la industria hollywoodense ni en ninguna otra del mundo entero. La Misión es una extraordinaria película británica donde Roland Joffrey nos mostró un acontecimiento histórico con pinceladas. De cine aventuresco, pero también una película de profunda, digamos, reflexión histórica y también religiosa. La misión es una de las grandes obras maestras del cine de los años 80 y del cine moderno y contemporáneo por extensión. Una auténtica maravilla. No, os las perdáis, no la perdáis bajo ningún concepto. Espero que os haya gustado todo la, lo que es la review, el análisis que me comentéis aquí en la caja de comentarios. Vuelvo a daros las gracias por los más de 9.000 suscriptores. Y ya tenéis comentada la película que se puede decir que a partir de ella intentaremos subir más de los 9.000 suscriptores. La misión de Roland Joffey del año 1986. Una grandísima película de aquella inolvidable década a reivindicar que fueron los 80. Espero que os haya gustado el vídeo, que suscribáis al canal y que les deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado el vídeo. Feliz velada y hasta mañana.